Aplausos tienes, Mayita. Adelante. Muchísimas gracias y pues estoy muy contenta porque, como siempre, poniendo a México y poniendo a Jalisco y a Guadalajara en primer lugar en el maquillaje. Hoy estoy muy contenta porque el día domingo me nombraron campeona del maquillaje en el concurso de Mero 2020, de lo cual me siento muy orgullosa. Y bueno, ahí está ese banner que con el que me anunciaron el primer lugar. Y les voy a explicar estas obras que presenté para que me publique de Nueva York en una de las marcas internacionales más importantes del mundo. Ese es mi trabajo de la categoría de efectos especiales, donde realicé una prótesis en silicón, todas esas branquias que ustedes ven están hechas con látex, la integración de las uñas, pupilentes, las conchas están también esculpidas, vaciadas, y ese es un sincretismo de la cultura mexicana donde represento una catrina, donde el tocado es un sincretismo desde el catolicismo hasta la actualidad, en tonos rojos y con una estructura ósea muy apegada a la realidad, sin perderse tradicionalismo mexicano. Ese es otro reto, que es un reto editorial donde se conjuga elementos de la moda y elementos del maquillaje social, beauty con fantasía. Y bueno, realmente, como no es mi zona de confort, vaya que fue un reto para mí. Y ese es un maquillaje social de noche, muy sobrio y elegante, que fue el primer paso de este concurso y fui seleccionada entre 600 maquillistas. Estoy muy contenta de haber llegado en primer lugar y pues aquí, la primicia en Arriba Corazones, yo muy feliz. Claro que sí. Y al día de hoy, pues seguimos con estos elementos icónicos de México. Hoy vamos a hacer una catrina estructural para irnos adelantando a esas festividades que nos encantan de el culto a la muerte, de la tradición mexicana. Y bueno, vamos a empezar. Vamos a hacer una catrina, pero vamos a hacerla con un tono hueso. Aquí tenemos este color en esta paleta y vamos a utilizar un pincel lengua de gato número 12, que es bastante gordo. Y bueno, ya tenemos aquí la paleta de este color beige y vamos a empezarlo a trabajar. ¿Qué vamos a hacer? Bueno, vamos a cubrir toda el área, la parte del rostro, pero ahora vamos a jugar un poquito con la anatomía humana, ¿sale? Bueno, aquí vamos a aplicar la base rápidamente, voltea un poquito para acá. Recordamos que para que hagas una base perfecta, tenemos que integrarlo con mucha suavidad para evitar las líneas, y en caso que te queden líneas, pues vamos a dar unos pequeños toquecitos con una esponja para eliminar las líneas. O si tienes aerógrafo, lo puedes hacer con aerógrafo de manera más fácil, más rápida, para que nos quede una base muy parejita. Aquí lo que estoy haciendo es pasar el pincel con menos intención, más suave, precisamente para integrar la base y eliminar esas líneas. De repente eso es lo que me preguntan, oye, ¿cómo le haces para que tus bases no te queden rayadas? Bueno, pues este es el truco, y vaya que aquí en televisión hago las cosas pues rapiditas para poderles enseñar varios tips, pero esta es la forma de hacerlo. Si se fijan, primero empecé con el pincel a 90 grados y ahorita estoy sellando un poquito con el pincel de lado para eliminar las líneas. También lo voy a hacer con una esponja, cargo la esponja y voy a empezar a dar pequeños toquecitos que también, bueno, me ayudan para integrar la base, pero también para compactarla. Esto hace que la base dure más tiempo y quede un trabajo, pues ahora sí, más duradero. Ahora sí vamos a hacer una estructura anatómica. Vamos a hacer una estructura anatómica de dientes y para esto vamos a seleccionar un pincel lengua de gato. Y aquí ustedes decidirán si lo quieren más alargado o lo quieren más ancho. Aquí yo tengo un pincel lengua de gato alargado. Voy a tomar el producto color blanco y fíjense muy bien. Esto es un secreto que les va a ayudar a que no se quiebren la cabeza para que les queden bien sus dientes. Ya está aquí una buena carga y voy a empezar del el arco de Cupido haciendo un diente. Vean cómo el pincel ya me da la estructura de un lado hacia otro. Aquí este pincel ya me está dando la estructura, pero cuando me alejo hasta el iris, empiezo a poner mi pincel de canto, porque la circunferencia de los dientes nos dan esa proyección de volumen y de esta manera ustedes van a empezar a hacer dientes más realistas y dientes más anatómicos en sus catrinas. Voy
En el que sigue, les recuerdo que tienen que empezar del centro hacia afuera. Vean cómo cuando me acerco al iris, empiezo a acostar un poquito mi pincel para que los dientes se vayan haciendo más delgados. Ahí ya tengo la estructura, ahora voy a contornear con un pincel liner número 2 y un color café. Ustedes lo pueden hacer en negro, en café, según quieran la intención de su maquillaje, ¿ok? Voy a pedirle al modelo que voltee tantito para acá, ahí, ¿está bien? Y voy a empezar a contornear los dientes. A ver, creo que voy a cambiar el negro para que se vea un poco más. Ahí está. Y con esto, lo que voy a lograr, pues ya es el trazo del diente, pero realmente quien me dio la forma es el pincel que utilizamos anterior. Y de esta manera ustedes se van a ahorrar mucho trabajo en estar estructurando sus dientes, el tamaño y demás. Aquí ya tenemos la estructura y vámonos a los ojitos. Les recomiendo que usen un pincel grande, pues porque es un área que es muy sensible y no vayan a estar ahí con un pincel delgadito rellenando el ojo. Voy a poner un color azul, cierra los ojitos. Si van a maquillar a un niño, esto lo pueden hacer con una esponja. De hecho, aquí le voy a dar una pasadita con la esponja para que sea una textura más amigable para ellos y no sientan los pelitos en los ojos, que puede ser un poquito incómodo. Si se fijan, no me estoy preocupando porque quede súper, súper derecho, porque ahorita vamos a hacer la flor de la Catrina. Abre los ojitos, mira para arriba, que es la que nos va a dar el contorno. Y aquí les va otro secretito. Vamos a hacer una calga múltiple de tal manera que nuestra florecita tenga un difuminado y una aplicación en un solo trazo. Voy a cargar mi pincel de ambos lados, una suficiente carga. Aquí estoy aplicando el amarillo. Me voy a ir al rojo y ¿qué voy a obtener? Voy a obtener amarillo, naranja, que es la intersección, y el rojo que estoy aplicando. Voy a aplicar mi pincel acostadito y vean cómo ahí ya tengo, con la misma forma del pincel, la flor de la Catrina. Se van a ahorrar muchísimo tiempo porque de lo contrario tendrían que aplicar un color, difuminarlo, hacer la forma, y de esta manera tienen el color, la difuminación y la forma. Si ustedes sienten que es necesario volver a cargar, vuelvan a cargar de la misma manera. Aquí ya tenemos nuestra flor de la Catrina y vamos a decorar. Para la decoración voy a utilizar un pincel cuadrado y voy a utilizar una Rainbow Cake, nuestra paleta de colores. Y aquí tengo una combinación de azul, morado y un poquito de azul marino también. Voy a poner mi pincel de esta manera y voy a empezar a hacer un movimiento de zigzag. Ahí está una hojita. Y bueno, se pueden inspirar tanto en los ojos de Dios, en nuestra cultura huichol, en los bordados de nuestros vestidos mexicanos, para darle mayor intención y un significado a estas tradiciones tan bonitas que tenemos en México, como es el sincretismo de la muerte en el arte. Y bueno, ya para finalizar voy a tomar un pincel redondo de pelo muy largo y voy a empezar a hacer unos pequeños garioles. Vean qué tan simple, con unas técnicas de trazo podemos lograr un maquillaje muy artístico de manera rápida. Siguiendo la estructura de nuestro hueso, vamos a empezar a hacer unos garigoles y con esto vamos a concluir el maquillaje del día de hoy. Vamos a bajar un poquito aquí nuestra diadema, que nos ayuda a adornar el maquillaje del día de hoy. Y les agradezco mucho su atención. Seguimos aquí en Arriba Corazones y nos vamos un corte en Arriba Corazones.